¿Cómo hacer gráficos en una hoja de cálculo? Un gráfico es una representación resumida de datos y se usa para ilustrar y facilitar su interpretación. Algunos ejemplos del uso de gráficos son: después de elecciones, para ver el porcentaje de votos de cada candidato; en los informes del clima, para indicar distintas variables; en la escuela, para visualizar las materias favoritas de los alumnos o porcentajes de alumnos aprobados. Los gráficos sirven para representar datos numéricos, mostrar procesos, evoluciones o relaciones. Existen muchos tipos de gráficos, de barras, circulares o de líneas, por ejemplo. Una de las maneras más sencillas de crear gráficos es con una hoja de cálculo. Primero, necesitas volcar la información en una tabla y organizarla en filas y columnas con los datos que querés reflejar en el gráfico. Cuando tu tabla está completa, la seleccionás y luego elegís la opción que te permite insertar gráficos. Lo que hay que saber es que al utilizar una hoja de cálculo, cualquier modificación en la tabla se verá reflejada en el gráfico. Cuando tu gráfico esté listo, podés personalizarlo, cambiar el título, modificar la combinación de colores o elegir otra tipografía. Incluso, podés elegir otro tipo de gráfico. ¿Qué tipo de gráfico elegir? Cada gráfico cumple una función determinada. Lo importante es saber cuál es el indicado para representar mejor lo que querés comunicar. Por ejemplo, el gráfico circular o de torta es ideal para representar la relación de las partes con el todo. Cada una de las categorías que se encuentran en la tabla representan una parte del círculo total. Si necesitas representar o comparar porcentajes de datos en un periodo de tiempo, lo más útil es un gráfico de columnas. En general, se indican las categorías en el eje horizontal y los valores en el eje vertical. La longitud de cada barra será proporcional a los valores numéricos que representa. Un gráfico de líneas sirve para mostrar datos continuos en un periodo de tiempo. Se utiliza para tendencias de datos durante intervalos regulares, por ejemplo bimestres, expresando los cambios o evolución que se producen en los valores. En estos gráficos, los datos de categoría se distribuyen en el eje horizontal y los datos de valores en el eje vertical. Un gráfico de barras se utiliza para realizar comparaciones entre elementos individuales. Suele utilizarse para mostrar duraciones y muestran sus categorías en el eje vertical, mientras que los valores se ubican en el eje horizontal. Saber para qué se utiliza cada tipo de gráfico sirve para poder leerlos y comprender mejor qué quieren comunicar. ¿Es una comparación? ¿Representa porcentajes? ¿Muestra una evolución? Observa si posee una tabla de valores o una descripción, porque también te será de mucha utilidad a la hora de interpretarlo.